6 de junio de 1944. 6:30 de la mañana. En las playas de Normandía se produce el mayor desembarco de la historia de la humanidad. Unas 5.000 lanchas de desembarco escoltadas por más de 100 destructores y más de 20 cruceros, junto a otros buques, cruzan el Canal de la Mancha hacia la costa de Francia. La flota aliada es respaldada por 3.000 aviones de guerra que tapan el cielo y buscan asegurar el éxito de la operación. Hitler, por su lado, se encuentra durmiendo profundamente en su refugio alpino de Berchtesgaden. La noche anterior se había quedado hablando con el ministro de propaganda Joseph Goebbels hasta altas horas y había tomado somníferos provistos por su médico personal, el doctor Morel. Ninguno de sus subordinados se atreve a despertarlo en las primeras horas del desembarco. En el campo de batalla, la defensa alemana es liderada por el mariscal Erwin Rommel, quien había estado reforzando los obstáculos y poder de fuego de las playas en los meses anteriores. Sin embargo, aquel día Rommel se encuentra en Alemania por el 50º aniversario de su mujer. Pronto es avisado del ataque y se pone en camino hacia la zona de combate. Al otro lado de Europa, en Moscú, Joseph Stalin se reconforta al saber que los aliados finalmente abrirán un segundo frente en Francia. Los soviéticos llevan casi 3 años luchando contra Alemania, habiendo sufrido ya más de 20 millones de muertos, por lo que el desembarco en Normandía representa un gran alivio. El Tercer Reich se encuentra ante el ataque que decidirá el futuro de la guerra. De vencer a los aliados en Normandía, podrían reubicar las 50 divisiones que poseen en Francia y Holanda hacia el frente oriental para luchar contra los soviéticos. Con este poder adicional, quizás puedan frenar el avance feroz del Ejército Rojo. De fallar en la defensa, los alemanes se encontrarán atrapados entre dos pinzas, una en el este encabezada por Stalin y otra en Francia liderada por Estados Unidos e Inglaterra. En ese escenario, el Tercer Reich entraría en serio estado de coma y casi sin posibilidades de vencer. Esta es la historia del desembarco de Normandía, de sus inmensos preparativos, de sus encarnizados combates, de la lucha posterior en Francia, de la liberación de París y de la caída del Tercer Reich. Agosto de 1943. En los campos de Kursk, alemanes y soviéticos chocan en un enfrentamiento titánico. Las tropas alemanas, tras un éxito inicial, deben sin embargo darse a la retirada frente a la defensa en profundidad de los rusos. Por primera vez, una ofensiva alemana en verano había sido detenida sin mayores problemas. Los soviéticos llevan ya 2 años luchando contra Alemania y, tras haber sufrido millones de bajas, empiezan a entender cómo combatir la guerra relámpago. Sin embargo, todavía la derrota de Hitler está muy lejos. El Tercer Reich no hace sino fortalecer su producción y engrosar sus filas con más hombres a pesar de las derrotas recientes en Stalingrado y Kursk. Stalin sabe esto, y por eso solicita a Estados Unidos e Inglaterra la apertura de un segundo frente en Europa. Si los aliados consiguieran desembarcar en Francia, Hitler estaría atrapado entre dos pinzas y le sería muy difícil resistir una derrota. Con este objetivo en mente se reúnen en Teherán, Franklin Roosevelt por Estados Unidos, Winston Churchill por Gran Bretaña y Stalin por la Unión Soviética. Quien describe mejor la reunión es Andrei Gromyko, embajador de la URSS en Estados Unidos, que estuvo presente. Stalin urgió a los aliados a que abrieran un segundo frente en Europa Occidental lo antes posible. En un momento dado, incapaz de contenerse, se levantó de su silla y le dijo a Vorosilov y Molotov, «Tenemos mucho que hacer en casa para perder el tiempo aquí. Así no vamos a ninguna parte». Turbado y temeroso, evidentemente, de que la conferencia pudiera fracasar, Churchill dijo precipitadamente, «El mariscal me ha entendido mal. Puedo dar una fecha exacta, mayo de 1944». De esta manera queda fijada la fecha para el día D, aunque luego se correría a junio.
El lugar de desembarco, sin embargo, todavía era motivo de algunos debates. Como primera opción, aparece el Paso de Calais en Francia, a apenas 34 kilómetros de Inglaterra. Desde aquel lugar, Hitler lanza sus cohetes V1 con 850 kilogramos de explosivos sobre Londres. Calais además permitiría ingresar al Tercer Reich de forma directa a través de la zona industrial del río Ruhr. Pero a pesar de esto, la región posee numerosos canales y ríos, lo que complicaría el avance inicial de las tropas. La segunda opción es la costa de Normandía, donde no existen tantos acuíferos y el avance sería más fácil de lograr con blindados e infantería. Normandía permite además amenazar los importantes puertos de Cherburgo en la península de Cotentin y Brest en la península de Bretaña. El gran puerto de Cherburgo fue el único punto del continente en el que recaló el HMS Titanic antes de emprender su fatídico viaje. Disponiendo de estos puertos, los aliados podrían desembarcar material sin problemas para suministrar a sus tropas rápidamente. En Alemania, Hitler ya había reforzado el paso de Calais de forma contundente con cañones de 380 milímetros, los cuales habían sido extraídos de buques franceses de guerra. Normandía, por su lado, se encuentra mal defendida, con unas pocas divisiones de prisioneros rusos y unidades de poco entrenamiento. Debido a esto, los aliados eligen finalmente esta última para el desembarco. El plan aliado de invasión consta de tres fases consecutivas. La primera fase lleva el nombre clave de Operación Neptuno. Esta consiste en el bombardeo de las defensas alemanas, el lanzamiento de paracaidistas en la retaguardia y el posterior desembarco de tropas en las playas. Las playas de la costa normanda elegidas llevan nombres clave, Utah y Omaha, objetivos de los Estados Unidos, Sword y Gold de los británicos y Juno de los canadienses. La segunda fase de la operación es la consolidación de las cabezas de playa, con el consecuente arribo de todo el material de guerra y suministros necesarios. Finalmente, el ataque en profundidad sobre el interior de Francia, teniendo como puntos importantes el puerto de Cherburgo, pueblo de Saint-Louis y la ciudad de Caen cercanas a la costa. Por las características del desembarco, la superioridad aérea y naval debe ser absoluta. Los ataques aéreos a vías férreas, rutas y depósitos deben aislar toda la región del resto del Reich para que la respuesta alemana sea más lenta. A cargo de toda la operación se encuentra el general Dwight Eisenhower de Estados Unidos y a cargo de todas las fuerzas en tierra el británico Bernard Montgomery. Eisenhower no solo es un planificador nato, sino que también sabe negociar con personalidades egocéntricas como Churchill, Montgomery, Patton o de Gaulle para mantener la alianza a flote. Desde el lado alemán, las defensas contra la invasión venían siendo construidas desde 1942 a manos de la llamada Organización Todt, dirigida en aquel entonces por el ministro Albert Speer. De la mano de Speer se construye la Muralla del Atlántico, la cual es un conjunto de 15.000 búnkers, cañones de gran porte, bloqueos, trincheras, casamatas y otras fortificaciones, que van desde Noruega hasta la frontera con España. En su construcción se utilizan al menos a 250.000 obreros, en su mayoría mano de obra esclava de prisioneros de guerra y civiles. Speer emplea 1 millón de toneladas de acero y 20 millones de metros cúbicos de hormigón en la construcción de las defensas, las cuales son utilizadas para hacer publicidad sobre la imbatible defensa alemana. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, provoca a los aliados, siendo su gran eslogan en aquellos momentos el de «Se supone que van a venir, ¿por qué no vienen entonces?». Pero más allá de los recursos invertidos y la propaganda, la realidad era otra. A fines de 1943, el mariscal de campo Erwin Rommel a pedido de Hitler inspecciona las defensas de las playas. Rommel comienza a estudiar la costa desde Dinamarca hasta Francia, pero para su decepción encuentra las defensas sin terminar y en un pobre estado. La propaganda le había hecho creer que la muralla era impenetrable, pero tras la visita, se ve forzado a escribir un informe lapidario. La invulnerabilidad de la muralla atlántica era una farsa. Apenas unos días luego, en enero de 1944, Hitler nombra a Rommel comandante de los ejércitos alemanes desde Holanda al río Loira, en Francia. El famoso mariscal es ahora el responsable de repeler la invasión, y su único superior es Herr von Rundstedt, que está a cargo de todo el frente occidental.
Al contrario de lo que piensa Rommel, von Rundstedt está convencido que el muro no es importante para la defensa y que la invasión es inevitable. El último prusiano cree que defender todo es defender nada y prefiere presentar batalla una vez desembarcados los aliados en tierra. El mariscal Rommel está convencido de que la invasión se decidirá en las primeras 24 horas y se aboca febrilmente en una carrera contra el reloj para fortalecer el muro. Pasa los días recorriendo las defensas en auto y caminando por las playas. Apenas descansa. 2 años atrás, Rommel había combatido en Túnez, Libia y Egipto al mando del Afrika Korps en el medio del desierto. Allí, con temperaturas de hasta 50 grados, Rommel se había ganado el apodo del zorro del desierto, gracias a sus brillantes ofensivas de movilidad que le permitían vencer a enemigos superiores en número. Pero ahora, el escenario es otro. La defensa es estática y el enemigo vendrá desde una sola dirección posible, el mar. Con gran agilidad mental, Rommel crea y despliega todo tipo de defensas que surgen de su imaginación. Coloca millones de minas de tierra y marinas, postes para impedir aterrizajes, construye búnkers, instala nidos de ametralladoras, instala estructuras de metal en muchos casos minadas en las zonas de desembarco y construye poderosas defensas de hormigón. Todas estas fortificaciones estarían protegidas por cañones de distinto calibre o bien la poderosa MG-42, la cual llegaba a disparar 1.200 balas por minuto con un calibre de 7.92 milímetros, lo que generaba pavor en la tropa enemiga. El sonido característico generado por su alta cadencia era parecido a un serrucho, por lo que fue apodada la Sierra de Hitler. Su antecesora, la MG-34, llegaba a disparar 850 balas por minuto, mientras que las ametralladoras aliadas rondaban apenas los 500 o 600 disparos cada 60 segundos. Volviendo a la defensa, el objetivo de Rommel es detener el desembarco o masacrar al enemigo cuando esté varado en las playas. En apenas 5 meses logra colocar 4 millones de minas de todo tipo. En el agua, en las playas, en los acantilados y en los accesos a la costa. En los 2 años anteriores se habían colocado apenas 2 millones. Su objetivo es llegar a 50 o 100 millones de minas, pero no tendrá el tiempo suficiente. Para los aliados es una suerte que Rommel no asumiera esta función unos meses antes, ya hubiera sido mucho más difícil y costosa, sino imposible, la invasión. También nos beneficia la tirante relación que Rommel sostiene con su superior von Rundstedt. Tanto Rundstedt como el alto mando de la Wehrmacht alemana están convencidos de que el ataque será en Calais, mientras que Hitler y Rommel en Normandía. Rommel está convencido que la única oportunidad está en detener a los enemigos en las playas y, si es posible, en el mar. Le propone a Hitler llevar los 1.600 tanques disponibles a posiciones fijas en la costa. Desde allí mantener las playas bajo fuego de la artillería del muro del Atlántico y de los blindados. El maestro de la movilidad aquí no cree en la utilidad de las reservas móviles. Está convencido de que si el enemigo supera la línea de la costa, la guerra estará perdida. Este criterio no lo comparten ni von Rundstedt ni el alto mando. La lógica de la decisión de Rundstedt es que si no quedan divisiones en reserva y los aliados logran romper el frente, les quedaría todo el camino abierto hacia Alemania. El general británico Montgomery, quien había combatido a Rommel en África, comenta: "Es evidente que su objetivo es batirnos sobre las playas. Es un jefe enérgico, lleno de determinación, y todo ha cambiado desde que él ha tomado el mando". Pero las dificultades de Rommel no terminan en Rundstedt. La Luftwaffe y la Kriegsmarine tampoco colaboran. Hermann Göring se niega a suministrarle cañones antiaéreos y la Luftwaffe casi no tiene capacidad operativa en el oeste. La Kriegsmarine, por otro lado, no hace caso a su pedido de minar todos los canales de navegación. Las tropas a cargo de la defensa del muro tampoco son de la mejor calidad. Son hombres de edad más avanzada, provenientes del este, desertores polacos, rusos, checos e incluso asiáticos que se unieron al ejército alemán en un intento por sobrevivir. También hay divisiones castigadas por el duro frente oriental que han sido recompuestas varias veces. El sargento Hans Dobber de la 17ª División de Granaderos Panzer de las SS pertenece a las tropas de élite de la retaguardia.
En una insólita mañana, se encuentra en la costa a un ruso que él mismo había hecho prisionero en 1941. La vida en Francia es apacible para los soldados comparada con el rigor del frente ruso. Abunda la comida, la bebida y la diversión. El clima francés es agradable y se sienten afortunados. Apenas tres divisiones se colocan cerca de la costa, el resto en la retaguardia. Estas últimas están bajo control del alto mando, y no de Rommel, que pretende desplegarlas también en la costa. El mariscal solo cuenta con la 21ª División Panzer cerca de las playas, al sur de Caen, en la península de Cotentin. Rommel pide al menos una división acorazada más, cerca de Saint-Cloud, para tener más cubierto un desembarco en Normandía y Cherburgo. Pero se la niegan. Para inicios de 1944, Alemania despliega 179 divisiones en el este, 26 en el sureste, 22 en Italia, 16 en Escandinavia y 53 en Francia y los Países Bajos. Solamente tres de estas están en la costa francesa y una en Normandía. A pesar de esto, desde el alto mando alemán Alfred Jodl promete a Rommel que una vez producida la invasión aliada, nada menos que 10 divisiones Panzer llegarán al frente, y que una nueva generación de cazas y submarinos decidirán la guerra. Estas promesas vacías no convencen al mariscal, el cual seguirá reclamando más divisiones en la costa. Desde el lado aliado, a los fines de confundir a los alemanes sobre el punto de la invasión, se lanza la Operación Fortaleza. Esta busca convencer a los alemanes de que la invasión será en el paso de Calais y no en Normandía. En esta línea, se crean 11 divisiones falsas compuestas por tanques, aviones, lanchas y vehículos inflables. El general al cual se le asigna este ejército es George Patton. Su gran reputación en Alemania ayuda a convencerlos del engaño. El ejército inflable se ubica en Kent y Sussex cerca de la costa, e incluso se generan comunicación falsas de radio como si se tratara de un ejército real. Patton continuará con su farsa hasta incluso un mes de pasada la invasión. Uno de los participantes en este engaño es el agente Juan Pujol, conocido como Garbo. Garbo logra crear una red ficticia de espías en Inglaterra y hace que los alemanes vivan en un mundo irreal sobre la futura invasión. La información de inteligencia provista por Ultra es otro factor clave. La intercepción y decodificación de las comunicaciones alemanas en clave del código Enigma da a los aliados una terrible ventaja de anticipación. Además de Calais, también se fingen preparaciones para una invasión en los Balcanes y en Noruega. En abril de 1944, el Führer se reúne en el Berghof con Jodl y el general de artillería Walter Barlimont. El paso de Calais sigue siendo el tema de discusión. Hitler les da su opinión sobre los movimientos de tropas de Patton frente a Calais. Las maniobras aliadas son un engaño, la invasión no será allí. Está todo servido para nosotros. Es falso. Llega al extremo de decirles, no hay mejor lugar para el desembarco que la península de Cotentin. Este es, justamente, el principal objetivo aliado. El mismo día Rommel le escribe a su hijo Manfred, el tiempo favorable para el desembarco empieza en mayo. Ahí enfrentaremos la batalla decisiva. La intuición de Hitler y Rommel es correcta. Rommel le reclama reforzar la zona donde ambos esperan los desembarcos en forma inmediata. Lo inexplicable es que Hitler, a pesar de su intuición, por segunda vez no ordena medidas para reforzar Normandía. Las tropas estacionadas en Noruega permanecen allí inútilmente hasta el final de la guerra. El paso de Calais es el sector más fortificado del frente. Allí se emplazan poderosos cañones de 380 milímetros desmontados de acorazados franceses y también se encuentra la 2ª División Panzer. Apenas un mes antes de la invasión, Rommel le dice a su ayudante, el capitán Helmut Lang, créame Lang, las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas. De su resultado dependerá el destino de Alemania. Tanto para los aliados como para Alemania será el día más largo. En el frente aliado, hacia el 3 de mayo se realiza el último ensayo de invasión a gran escala con fuego real. El fracaso es completo. Mueren 600 soldados norteamericanos, parte por fuego propio y parte por un torpedero alemán que se entromete en el ejercicio. Para entonces en el Reino Unido ya hay 1,5 millones de soldados norteamericanos.
Estos se alojan en campamentos e incluso en casas particulares. Grandes columnas de hombres y blindados se concentran progresivamente en el sur de Inglaterra. Apenas 4 días antes del día D, Roma cae en poder de los aliados. Alemania, sin embargo, seguiría resistiendo en el norte de Italia hasta el final de la guerra. En el frente oriental, Alemania pierde 41 divisiones entre julio de 1943 y mayo de 1944, alrededor de 700.000 hombres que serán difíciles de reponer. El cerco se va cerrando para Hitler. La única oportunidad para el Tercer Reich es el fracaso de la invasión en el oeste. Si eso pasa, puede destinar al este 40 divisiones para intentar detener a los rusos. Esa tarde del 2 de junio en el Berghof, Jodl y Hitler vuelven al tema de la invasión. El incremento de la actividad en el sur de Inglaterra es evidente y se concluye que el momento más probable de la invasión es entre el 5 y el 13 de ese mismo mes. La intuición alemana es buena. Eisenhower ha elegido el 5 de junio como fecha para la invasión. El problema en cuanto al clima no es solo el cruce del canal, sino que para capitalizar los bombardeos aéreos es clave contar con un cielo despejado. Los servicios meteorológicos de la Wehrmacht prevén más de una semana de pésimo clima. Viendo esto, los alemanes se relajan. Pero los aliados cuentan con mayor y mejor información que los alemanes sobre el clima, y la invasión se mantiene para el 5, pero finalmente se cambia para el 6 de junio. A Eisenhower lo atormenta la idea de posponer la operación. No se puede embarcar y desembarcar a las tropas, ya que se trata de un ejército de 250.000 hombres. Mantener el secreto es absolutamente clave. Arriba de los buques de desembarco y en los aeródromos, las demoras ponen a prueba los nervios de los soldados y aviadores. Hacia el 5 de junio, el mariscal Rommel, por las condiciones atmosféricas, considera el desembarco inviable y viaja a Alemania con permiso de su superior von Rundstedt. Es el cumpleaños 50 de su esposa Lucy y hasta el general Gunther Blumentritt escribe: Rommel está cansado y tenso. Un hombre que necesita unos pocos días en casa con su familia para descansar. El día de la invasión, otros altos oficiales alemanes tampoco están en el frente. El general SS Sepp Dietrich, a cargo del primer cuerpo Panzer, está en Bruselas. Theodor Kranke, comandante naval en el oeste, está camino a Burdeos. El mayor general Edgar Feuchtinger, comandante de la 21ª División Panzer, está en París. El general Friedrich Tolman, al mando del 7º Ejército en Normandía, ha dejado su cuartel general para asistir a un ejercicio de juegos de guerra en Rennes, al igual que el general James L. Mitch, comandante de la 243ª División. La BBC emite en código el día anterior al desembarco un aviso a la resistencia francesa. La clave está en la primera línea del poema Canción de Otoño de Paul Verlaine. En este caso, los alemanes, mediante tortura, han obtenido la información de la resistencia. El día señalado captan el mensaje, pero por desinteligencias no lo aprovechan. Una copia del informe se pierde en una pila de papeles sobre el escritorio del general Jodl. Por otro lado, la contrainteligencia aliada genera información confusa sobre un ataque en la zona de Calais alineada con la operación Fortaleza de Patton. Se arrojan centenares de muñecos en paracaídas para despistar a los alemanes. La resistencia francesa colabora con la invasión de forma notable, ayudando a aislar Normandía del resto del Tercer Reich. Durante los primeros meses de 1944 destruyen 808 locomotoras. Rescatan pilotos aliados derribados, sabotean el ferrocarril, las líneas telefónicas, el telégrafo, dañan puentes y caminos. Son una fuente de información para los aliados. Nadie conoce mejor los obstáculos en las playas, las mareas y corrientes, la topografía y el despliegue del enemigo. Cuentan con cadena de mando, organización y capacidad operativa que llega a cada pueblo de la costa. Albert Auge es el jefe de la estación de tren de Caen en Normandía y tiene la misión de destruir las máquinas de las locomotoras. André Farine es el dueño de un café en Isigny y con su equipo debe cortar los cables de teléfono de Normandía. Cherburgo debe quedar incomunicada. Yves Gresselin es un comerciante en Cherburgo y debe dinamitar la vía férrea Cherburgo-Saint-Lô-Paris.
La expectativa de vida para un miembro activo de la resistencia francesa siempre expuesta a la infiltración alemana o a la tortura de sus miembros en 1944 es de menos de 6 meses. Pero no toda Francia está del mismo bando. El primer ministro de la Francia colaboracionista, Pierre Laval, emite un mensaje de radio llamando a respetar el pacto con Alemania. Si toman parte en la lucha, Francia se verá sumida en una guerra civil. El mariscal Petain hace un llamamiento directo a apoyar a las fuerzas alemanas. Los anglosajones han puesto el pie en suelo francés. Desde otro lugar, los prisioneros judíos, polacos y soviéticos se alegran de que el desembarco vaya a tomar finalmente lugar. Tras años de represión, esperan que la pesadilla pueda terminar de una vez por todas. En la madrugada del 6 de junio, el general Dwight Eisenhower como comandante supremo se dirige a las tropas. Están a punto de embarcar en la Gran Cruzada, los ojos del mundo están sobre ustedes. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. En un borrador preparado por si la invasión fracasa, escribe: si hay alguna culpa o falta en el intento, es solo mía. A Eisenhower lo devoran los nervios como a los soldados, siente una enorme responsabilidad. Para entonces duerme mal y fuma 4 cajas de cigarrillos Camel al día. Luego de 2 años de preparación comienza el asalto final a la Europa fortificada de Hitler. Si la operación fracasa y los aliados son rechazados al mar, se demorarán varios años en volver a estar en condiciones de lanzar una nueva invasión. Churchill no está menos nervioso que Ike. Escribe que cuesta mucho creer que en pocas horas empezará la invasión a través del canal. Me siento inquieto. En el mejor de los casos, el resultado quedará muy lejos de las expectativas de la mayor parte de la gente. El primer ministro británico quiere observar el bombardeo desde el crucero Belfast, pero es disuadido por el rey Jorge VI para quedarse en tierra. Antes del ataque, se arrojan panfletos avisando de la invasión para que los civiles se pongan a resguardo. 1.200 aviones castigan con más de 15.000 toneladas de bombas las defensas alemanas de la costa de Normandía. A pesar del aviso, entre 11.000 y 19.000 civiles mueren en estos bombardeos. Antes de embarcar, se sirve el desayuno y los soldados norteamericanos son alimentados con un banquete compuesto por filetes, salchichas, pollo, helado, café y donuts. Muchos vomitarían todo en la lancha de desembarco unos minutos después. Tras el generoso desayuno, 160.000 soldados parten hacia Francia al mando del almirante inglés Bertrand Ramsay. Ramsay había dirigido el rescate del ejército inglés en Dunkerque 4 años atrás. Mientras esto sucede, 1.200 aviones despegan de sus bases en Inglaterra para trasladar 23.400 paracaidistas detrás de las defensas alemanas. Llevan casi su mismo peso en equipamiento, entre 35 y 50 kilogramos. Estos paracaidistas son los primeros en tocar suelo francés y en dar inicio al día D. Tienen como objetivos capturar puentes, destruir cañones alemanes y ralentizar la llegada de refuerzos a las distintas playas. Alrededor de las 5:30 de la madrugada, una gigantesca flota de más de 6.000 embarcaciones se concentra desde distintos puntos del canal frente a la costa normanda. Es la mayor flota de la historia y sigue rutas que han sido previamente balizadas con meticulosidad. Nada queda librado al azar. La flota la componen 5.000 lanchas de desembarco con hombres, equipamiento, suministros, vehículos y blindados. Los escoltan 6 acorazados, 4 monitores, 23 cruceros, 104 destructores y 150 buques de escolta. Los 277 buques dragaminas navegan adelante despejando las rutas previstas del canal. La mayoría de los barcos son británicos y norteamericanos, aunque también hay noruegos, polacos, franceses y holandeses. Se despliegan fuerzas antisubmarinas al suroeste del Canal de la Mancha para prevenir un ataque subacuático. En el cruce,
los submarinos alemanes son fáciles de detectar y no producen daños. La Luftwaffe tampoco. Se han dispuesto aviones mosquito en la costa francesa para derribar a cualquier avión alemán que pudiese avistar semejante flota. Desde el mar, cruceros y destructores sacuden las defensas de las playas con un bombardeo que se extiende desde las 5:45 hasta las 6:25. Para los habitantes de Normandía todo comienza la noche anterior. Desde la medianoche del lunes 5, cientos de aviones pasan volando hacia la península de Cotentin. El ruido de los motores es ensordecedor. Luego llega el fragor de la artillería. Se levantan de sus camas y corren a mirar el cielo. Jacqueline Noel recuerda las playas, era algo que no puedes imaginar si no lo has visto. Eran barcos, barcos, barcos y más barcos, barcos por todas partes. El teniente coronel Cromwell Lloyd Davis expresa que el canal parece Piccadilly Circus. Hay tantos barcos que es increíble que los alemanes no supieran del ataque. En un búnker alemán, un cabo recuerda su visión al salir el sol. La flota de la invasión apareció en el horizonte como una ciudad gigantesca de grandes edificios. Y el bombardeo naval parecía un terremoto. Dentro de las lanchas de desembarco, los nervios invaden a los soldados quienes luchan contra el mareo constante producido por el mar agitado. El soldado Claire Galdonick relata que, como todos los demás, me mareé y el hedor a vómito impregnaba nuestra embarcación. Otro marine estadounidense describe en su diario su sensación de acercarse a un gran abismo sin saber si navegaban hacia una gigantesca trampa o si habrían cogido al enemigo por sorpresa. A las 6:30 comienzan los desembarcos anfibios y la maquinaria de guerra fabricada durante los 2 años previos tiene su bautismo de fuego. La cuarta división estadounidense desembarca en la playa Utah. Son 23.000 hombres, a los cuales la corriente arrastra 1.800 metros del punto de desembarco. El accidente fortuito los hace toparse con poca resistencia en esa zona y avanzar rápidamente. Para mejorar las cosas aún más, unos 28 de los 32 tanques Sherman flotantes logran llegar a tierra. Estos tanques habían sido modificados para poder flotar y desplazarse en el mar gracias a una tela impermeable que se levantaba sobre sus cascos y a un par de hélices subacuáticas. Volviendo a la playa de Utah, los estadounidenses allí sufren apenas 200 bajas entre muertos y heridos y logran adentrarse más de 6 kilómetros en tierra firme. Para algunos de los hombres que desembarcan en Utah, como el soldado de primera clase Donald Jones, se asemeja a una operación de rutina, parece otro ejercicio de invasión más. El soldado Rayman se siente decepcionado, el desembarco no era tan difícil después de todo. Una hora más tarde en las playas Sword, Gold y Juno el resultado es similar, los ingleses y canadienses toman las playas tras breves combates. Pero al contrario de estas, la playa apodada Omaha es un infierno en la tierra. El bombardeo aéreo no ha surtido efecto y las defensas están intactas. Las bombas caen pasando de largo los búnkers y cañones alemanes. El ataque naval, por su lado, fue demasiado breve y no alcanzó a aturdir a los defensores. Además, en aquella zona, los alemanes se disponen a realizar un ejercicio de tiro el mismo día de la invasión, por lo que en la mañana del 6 de junio ya se encuentran listos para el combate. Los alemanes desde los acantilados abren fuego con ametralladoras sobre las lanchas de desembarco. Concentran en esta playa mayor cantidad de fuego que en todas las demás juntas. En las otras tampoco había acantilados, y en Omaha está repleto de ellos. El hacer llegar las lanchas a la costa es tarea difícil con los bancos de arena y los obstáculos dispuestos por Rommel. Los conductores de lanchas más experimentados, provenientes de la Guardia Costera, logran llegar a la playa apagando el motor en el momento indicado y dejando que la lancha se deslice sola por encima de los bancos de arena. Al abrirse las puertas de las lanchas, los soldados caen desplomados. Un sargento de Wisconsin recuerda que, cuando fueron bajadas las rampas y las ametralladoras abrieron fuego, los hombres caían abatidos como caen las mazorcas de maíz en una cinta transportadora. Algunas barcazas se estancan en los bancos de arena y los soldados bajan con el agua a los tobillos.
Al avanzar, sin embargo, se encuentran con pozos de 2 o 3 metros de profundidad y bajo el fuego de los cañones de 100 milímetros y las ametralladoras MG-42 alemanas. En aquellos momentos de desesperación, el capitán Richard Bush recuerda que los soldados estaban hundidos y asustados. Muchos de ellos habían olvidado que tenían armas de fuego para usarlas. Muchas veces la opción era saltar al agua, pero el peso de los equipos de más de 30 kilogramos los arrastraba al fondo. Debido a esto, muchos se deshacen de sus armas y equipos para poder llegar a la orilla, aunque incluso algunos no saben nadar. Los soldados heridos se ahogan y los muertos flotan en el agua como troncos. En la desesperación por responder al fuego alemán, muchos arrancan las cubiertas impermeables de las armas antes de llegar a la playa. Como resultado, el 80% de las armas de la infantería no funcionan en la playa de Omaha. Poco a poco, el agua se va volviendo de color rojo debido a las heridas de los soldados. Todo parece suceder en cámara lenta como en una pesadilla. El capitán Hall, el cual es auxiliar de cirujano, comenta: "Vi a un soldado que se acercaba al barco en estado de fuga gritando y agitando los brazos. Se había deshecho de todo su equipo y huía del combate. A muchos el fuego los alcanzaba en el agua y se ahogaban al subir la marea. Llamé a gritos a los que pude y les dije que nadaran. Algunos me hicieron caso, pero otros parecían no funcionar mentalmente. Simplemente estaban allí sentados o parados, podían moverse, pero parecían incapaces de reaccionar o hacer algo. Otro grupo de heridos se amontonó en el fondo de una lancha varada, pero fueron ahogándose uno a uno cuando la marea fue subiendo. Otro chico iba chapoteando por la arena, como si estuviera paseando. De pronto le gritaron que se agache y una ráfaga de disparos trazó un círculo alrededor, se salvó de milagro. En otro caso, un joven ingeniero intentaba salir de la playa, yendo arriba y a los costados, hasta que una bala lo alcanzó y mató. Los médicos trabajan sin parar suministrando sangre, plasma, morfina y nembutal. También se entregan mantas para evitar la hipotermia. Un caso de valor es el del cabo Jones, el cual midiendo 1,65 m y pesando 58 kilos, logra ir y volver 6 veces desde el rompeolas, salvando la vida a varios soldados. Su jefe diría que Jones era el último del cual esperaba algo así. Los pocos heridos que tienen la suerte de ser rescatados son trasladados hacia los barcos y desde las lanchas son izados en camillas con grúas. Una vez en un barco, un soldado herido se dio cuenta que le faltaba una pierna y exclamó: "Dios mío, mi pierna, ¿qué voy a hacer yo ahora? Soy agricultor". Los soldados que consiguen llegar a la arena luego de unos 50 metros con el agua por la cintura tienen por delante 200 metros de playa llena de obstáculos. La playa está minada y cubierta de humo y es castigada por los cañones y ametralladoras alemanas que pueden disparar de forma cruzada gracias a la forma curva de la costa. Buscando apenas sobrevivir, muchos se ocultan detrás de los obstáculos de Rommel. Otros, heridos y en estado de shock, piden por sus madres mientras lloran tirados en la arena. Mientras las primeras tropas intentan desembarcar en Omaha, un grupo compuesto por 2 batallones de Rangers bajo la dirección del teniente coronel James Rutter atacan el importante acantilado de Point to Hawk. Este acantilado, situado entre las playas de Utah y Omaha, resultaba muy relevante dado que Rommel había colocado 6 cañones de 155 milímetros en su cresta. Con un alcance de 10 kilómetros, estas armas podrían barrer ambas playas y acabar con los desembarcos, por lo que la tarea de los Rangers es vital para el éxito del día D. Aproximándose con lanchas y lanzando garfios con cuerdas para trepar, los Rangers de Rutter logran subir los 30 metros y sorprender a los alemanes. Pronto entablan combate con los granaderos del 96º Regimiento Alemán, los cuales se refugian en el interior ante el fuego de 2 destructores aliados que les disparaban desde el mar. Los cañones de 155 milímetros no estaban montados en la batería, sino al interior y fueron pronto destruidos por los Rangers. A pesar de esto, la lucha continuaría todo el día, ante los numerosos contraataques alemanes en aquella parte de la costa. Volviendo al desembarco, a pesar de los cientos de bajas del primer grupo, las siguientes oleadas de lanchas llegan a la costa. Tras esto, los equipos de demolición comienzan a trabajar para abrir un camino libre de obstáculos para los blindados e infantería.
Estos zapadores conectan cargas explosivas con un cable donde hay obstáculos y minas y avisan a los soldados que se corran o que volarán por el aire. Producto de la marea, en el desembarco se habían deshecho y mezclado los regimientos, compañías y pelotones, haciendo que las cadenas de mando se rompan. Tras una hora de acción, los 5 kilómetros de la playa de Omaha son una mezcla de confusión, destrucción y muerte. El coronel Taylor del 16º Regimiento de Infantería exclama a los gritos. En esta playa existen dos tipos de personas, los muertos y los que van a morir. Salgamos de aquí de una maldita vez. Como si todo esto fuera poco, se pierden la mayoría de los tanques anfibios Sherman que buscaban llegar a la costa flotando, como también los camiones flotantes que transportaban obuses de 105 milímetros. Unos 11 de un total de 13 camiones con obuses fueron hundidos por las olas de Omaha esa jornada. La situación es desesperante, pero con el pasar de los minutos van llegando más oficiales a la playa, los cuales imponen su autoridad y organizan el avance. Entre estos están el coronel Charles Canham y el general Norman Cota, jefes del 116º Regimiento de Infantería. Nacido en Mississippi, el coronel Canham había advertido a sus hombres que dos tercios de ellos morirían. Ahora se encontraba recorriendo las playas, con una mano ya herida producto de un disparo y con una Colt 45 en la otra para animar a la tropa. Al reconocerlo, un teniente general le advierte: "Coronel, cúbrase o lo matarán". A lo que Canham responde: "Mueve el culo de una vez y sal de ahí. Y saca a estos hombres de esta puta playa". Por otro lado, el general Norman Cota organiza un avance en el centro de la playa. Aprovechando el humo producido por las algas marinas, Cota empuja a algunos de sus hombres a avanzar hasta debajo del acantilado. Los alemanes, al ver que la mayoría de los americanos estaban cubriéndose detrás del primer rompeolas, comienzan a atacarlos con mortero, generando una carnicería. Una bomba de mortero cayó junto al grupo de Canham, matando a dos hombres que estaban al lado de Cota y lanzando a otro operador de radio 6 metros hacia arriba. Mientras esto sucede en el canal y en las playas, el alto mando alemán está sumido en el caos. En altas horas de la madrugada se toma nota del comienzo del ataque, pero nadie se atreve a despertar al Führer. Hitler se había reunido con Goebbels la noche anterior hasta muy tarde y ahora dormía en su retiro alpino de Berchtesgaden bajo efecto de los somníferos dados por su médico personal. El almirante Karl von Puttkamer, ayudante naval de Hitler, recuerda que aproximadamente a las 5 de la madrugada es despertado por una llamada del cuartel general de Jodl por una especie de desembarco en Francia. Puttkamer recuerda posteriormente que, de todas formas, no había mucho que decirle. Y temimos que si lo despertábamos a esa hora podría comenzar uno de sus interminables ataques de nervios que lo llevaban a adoptar las decisiones más descabelladas. Como consecuencia, la orden para el traslado de las dos divisiones Panzer de reserva que están en París se demora. Estas solo pueden ser movilizadas con una orden de Keitel, Jodl o Hitler. Pero Jodl también duerme y Keitel es reticente a enviarlas tan pronto. A las 6 de la mañana, Rommel, que estaba en Alemania, había sido avisado y se puso camino a Normandía de inmediato para evaluar la situación personalmente. Para las 9:30 de la mañana, las noticias del desastre de Omaha llegan al general Bradley al frente de todas las tropas americanas. Bradley evalúa evacuar la playa y trasladar las tropas restantes a Utah, donde la situación está controlada. Pero poco a poco la situación comienza a inclinarse a favor de los atacantes. Los 11 destructores asignados a la zona se acercan a la playa casi al punto de encallar y comienzan a cañonear directamente los fortines alemanes. Esto ayuda a destruir las defensas y motiva a los estadounidenses muchísimo. A las 11 de la mañana, el general Cota, con su Colt 45 en mano, guía a un grupo mixto de Rangers y soldados del 116º Regimiento de Infantería hacia adelante, logrando la primera gran penetración del día. Este grupo mixto es apodado como la Brigada Bastarda de Cota y logra abrir el camino hacia la toma de toda la playa. Cota también ataca el pueblo de Bierville al oeste de Omaha. En aquel pueblo, un grupo de campesinos franceses le cuentan que unos 400 alemanes habían huido al iniciar el bombardeo de los destructores.
Los estadounidenses logran comenzar a subir la colina de arena que trepa los acantilados, pero las minas ofrecen un peligro considerable. Un soldado que subía por el camino se encontró a otro tirado en el suelo, con medio pie volado por una mina. Con mucha calma, se había acomodado en el piso de manera cómoda y advertía a los que pasaban mientras fumaba un cigarrillo. Volviendo al lado alemán, Hitler por su parte se despierta a las 10 de la mañana. Escucha el informe de sus generales, los cuales siguen pensando que Normandía es una maniobra de distracción. Lo han convencido finalmente de que el ataque principal será en el paso de Calais. El Führer aquella mañana está disperso, enfocado en los ataques de los cohetes V1 a Londres. Esa misma mañana, Alfred Jodl por su lado le niega nuevamente a Gunther Blumentritt, jefe de Estado Mayor de von Rundstedt, las reservas Panzer del Oeste. Jodl sigue pensando que la invasión es una distracción. Debe rechazar el ataque con las fuerzas que tiene. No es el momento de trasladar las reservas. Para entonces, Normandía es defendida por el séptimo ejército comandado por el general Friedrich Tolman y Calais por el quinceavo, ambos bajo el mando superior de Rommel. Para cerca de las 12 horas, los norteamericanos ya habían desembarcado 18.000 hombres en Omaha y el ataque había ganado una dinámica irresistible para los alemanes. Si bien los germanos habían intentado resistir de forma valiente, la superioridad de recursos norteamericana había sido demasiado fuerte como para resistir el ataque. Para las 13 horas el centro de mando alemán de la 352ª División de Infantería en Colleville-sur-Mer estaba siendo rodeado y atacado. Para las 14:30 horas los primeros alemanes en dicho pueblo comenzaban a rendirse. Con las rendiciones alemanas se dieron casos de ejecuciones ilegales por parte norteamericana. Muchos soldados estadounidenses con sed de venganza por los caídos en la playa de Omaha, dispararon contra alemanes capturados ya rendidos. A las 17 horas el coronel Telly envía un mensaje al alto mando, indicando que la playa ya era libre para la circulación de rodados y vehículos con oruga en su mayor parte. La batalla de Omaha había terminado. Rommel, cuando a media tarde le informan que los aliados ya ocupan las playas, sabe que nada más se puede hacer. Sabe que la guerra está perdida. Al final del día 34.000 hombres han desembarcado en Omaha Beach, unos 2.000 hombres han muerto en combate. En total, aquel día hubo 9.000 bajas aliadas en las playas, siendo la mitad muertos, de los cuales hay 2.500 estadounidenses, 1.641 británicos, 359 canadienses y otros tantos noruegos, franceses, australianos o de Nueva Zelanda, y belgas. Para el final del 6 de junio, 160.000 soldados aliados cruzan el Canal de la Mancha y se disponen a atacar el Tercer Reich. Además de todas las medidas tomadas, la gran clave del día de fue la supremacía aérea. Mientras los aliados vuelan 13.600 misiones, los alemanes apenas 309. Rommel escribe en un informe posterior, nuestra aviación casi no ha tomado parte en el combate. A los pocos días Hitler descarga su furia en público sobre Göring, el cual es segundo en la jerarquía y estaba al mando de la Luftwaffe. Göring, la Luftwaffe no está haciendo nada. Ya no vale la pena que sea un arma independiente. Todo es culpa tuya. Según el general Guderian, grandes lágrimas rodaron por las mejillas de Göring. Los alemanes ahora enfrentan un desembarco masivo, aunque desde el alto mando todavía creen que Normandía es una farsa y que el principal ataque vendría por el paso de Calais. En las horas de la tarde del 6 de junio, y ante innumerables reclamos de von Rundstedt, el alto mando libera las dos divisiones Panzer que habían retenido más de 10 horas en la zona de París. Estas son la 12ª SS y la Panzerler, las cuales llegan a la costa entre el 7 y el 9 de junio, cuando ya es tarde para dar vuelta a la invasión. Con este retraso los alemanes pierden la única posibilidad de detener el ataque aliado. Los planes aliados iniciales tienen como objetivo la captura el primer día de Saint-Cloud, Caen y Bayeux. No se consiguen. Pero las cabezas de playa están establecidas. Son casi 100 kilómetros de frente y las bajas son menores a las esperadas. Una vez ocupados Caen y Bayeux, el objetivo aliado es establecerse entre el Loira y el Sena.
tomar Cherburgo y Brest, para luego liberar París y el resto de Francia, luego marchar hacia Alemania. Ante el éxito de Normandía, Joseph Stalin manda un telegrama de felicitación a Winston Churchill, Hitler, que se jactó durante 2 años de que forzaría el Canal de la Mancha, fue incapaz de decidirse siquiera a insinuar que intentaría llevar a cabo su amenaza. La historia registrará este hecho como un logro del más alto nivel. Volviendo al frente, los estadounidenses tienen como objetivo el puerto de Cherburgo en la península de Cotentin. Este se encuentra al noreste de Utah y Omaha. Para esta misión se habían lanzado en paracaídas 2 divisiones de élite norteamericanas. La 101ª liderada por Maxwell Taylor y la 82ª dirigida por Matthew Ridley, ambos 2 de enorme calibre. La toma de Cherburgo es un objetivo clave y difícil desde el comienzo. El general Matthew Ridley resume el espíritu en una frase: no se renuncia jamás a un terreno ganado. Los británicos, canadienses y demás aliados se enfocan en tomar la ciudad de Caen, enfrente de las playas Sword, Gold y Juno. Para el 7 de junio, Normandía, que era un lugar de ensueño desde la Edad Media, está a punto de volverse un lugar de pesadilla. Los aliados lanzan la Operación Perch para rodear y tomar la ciudad de Caen. Pero no lo consiguen debido a la feroz resistencia alemana. El intento aliado fracasa 3 veces. El obstáculo no es otro que la 12ª División Panzer Hitlerjugend de la Waffen-SS, con sus tanques Panzer IV Variante H, que cuentan con cañones de 75 milímetros. Las tropas de las Hitlerjugend, compuestas por jóvenes de 17 o 18 años, luchan con fanatismo y ferocidad. Son las tropas más duras que enfrentan los aliados en Francia y al momento de su repliegue las bajas llegarían al 60%. El teniente Walter Kruger de la 12ª División comenta el sentimiento de una absoluta confianza en la victoria de principio a fin. Habían recibido un entrenamiento apropiado. Tenían un sentido absoluto del orden y la disciplina. Participa también la 21ª División Panzer, cuyo comandante en jefe es el Obergruppenführer o general de las Waffen-SS, Sepp Dietrich. Dietrich era, junto a Paul Hauser, el oficial de más alto rango dentro de las Waffen-SS, habiendo combatido en Polonia, Holanda, Francia, Grecia y el Frente Ruso. Sin dudas una amplia experiencia que vale de mucho cuando se pelea en inferioridad numérica. Los alemanes consideraban la zona de Caen como la base de su posición en Normandía y estaban decididos a mantener un arco defensivo desde el Canal de la Mancha hasta la orilla occidental del río Orne. Dentro de la 21ª División Panzer, tenía su lugar el batallón de Panzers pesados 503, compuesto entre otros por 10 King Tigers de 69 toneladas de peso. Estas bestias podían soportar los disparos de cualquier tanque aliado y poseían un alcance fuera de serie de más de 2 kilómetros y medio de distancia gracias a su cañón de 88 milímetros. Los movimientos, sin embargo, no eran su fuerte debido a su baja velocidad de 38 km por hora en ruta y 20 en campo abierto. Debido a esto y a la superioridad aérea aliada, los cambios de posición solían hacerse de noche cuando era más difícil ser avistado. Ante la dura resistencia de las divisiones Panzer, los británicos bombardean la ciudad destruyéndola en un 70% y causando la muerte de 400 civiles. Se pierden además de vidas y propiedades, tesoros artísticos irrecuperables. La batalla por Caen tomaría varias operaciones británicas para vencer, siendo la Operación Godwood la última de todas, ocurrida el 18 de julio. En esta operación los alemanes vendieron muy caro su retroceso, causando entre 4.000 y 5.000 bajas a los aliados y entre 200 y 400 tanques fuera de combate. Los germanos perderían alrededor de 100 tanques y unos 2.000 soldados. A pesar de tener una fuerza preponderante y superioridad aérea, el progreso británico terminó por ser lento y desordenado y finalmente no logró romper el frente de manera contundente. Caen caería finalmente el 20 de julio, pero no de la forma que los aliados esperaban. Desde el bando aliado, el general Patton realiza cuestionamientos a Montgomery. Monty ha sido demasiado lento en atacar y de ese modo ha permitido que los alemanes se consoliden en posiciones fijas y hayan tenido tiempo de traer refuerzos. El propio Churchill está preocupado.
cree que si no se produce una ruptura rápida del frente llevará un año llegar al Sena y al Rin. Se sincera con el comandante supremo Eisenhower, le dice, solo tiene que expresar su insatisfacción con cualquier oficial británico con independencia de su graduación para que éste sea relevado de su puesto. Monty está incluido, o Churchill se refiere a él específicamente. Desde el lado alemán, la llegada de refuerzos a Normandía, como constata el general Heinz Guderian, es prácticamente imposible. Los bombardeos aliados y los sabotajes de la resistencia han bloqueado los accesos a la región. Las demoras son interminables. Nuevamente la teoría de Rommel de mantener las divisiones panzer cerca de la costa demuestra su fuerte sustento. Por otro lado, con el avance gradual de los aliados, poco a poco se comenzarían a dar casos de violación a mujeres francesas y también robos en la vía pública. Los soldados estadounidenses en ocasiones bebían demasiado y se arrojaban sobre las mujeres francesas o bien agredían a los franceses robándoles algún objeto. Los tribunales militares norteamericanos instalados en territorio francés juzgarían a 139 soldados por violaciones. De ellos, 68 fueron condenados a cadena perpetua y 22 a pena de muerte, pero muchas otras víctimas nunca presentaron una denuncia. El propio general Eisenhower ordenó que las ejecuciones fueran públicas en el lugar de los hechos y con la asistencia de las víctimas, familiares y vecinos. Buscaba así calmar la onda de protestas que empezaron a inundar la prensa de la época. A pesar de esto, en territorio alemán las violaciones por parte estadounidense seguirían y llegarían a 11.000 según el investigador Robert Lilly. Del lado oriental, los soviéticos cometerían violaciones en al menos 1 millón de mujeres alemanas a medida que se iban adentrando en territorio germano. Prusia Oriental, Silesia, Pomerania y Berlín se llevarían la peor parte. Del lado alemán, hacia el 10 de junio se produce la masacre de Oradour. Esta fue una represalia alemana por el asesinato de un oficial a manos de la resistencia. En la misma, la división SS Das Reich incendia el pueblo de Oradour, asesinando a 600 personas. Ante este evento, Rommel se queja ante Hitler, pero la respuesta del Führer es tajante: no se meta usted en eso. Resistir la invasión es su único trabajo. El distanciamiento entre Rommel y Hitler comenzaba a hacerse patente. Los alemanes tendrían acciones similares en varios pueblos más, incluyendo también fusilamientos en masa en otras partes de Francia. Para el 11 de junio, a 5 días de la invasión, Rommel ve venir lo peor. Le dice al almirante Friedrich Ruge, aunque nos dominen los británicos, vale más poner fin a la guerra ahora que ver a Alemania completamente arruinada. Conozco a Hitler y no se suicidará mientras quede una casa en pie en Alemania, sin preocuparse en lo más mínimo por el pueblo alemán. Al día siguiente, Rommel informa a sus superiores. La potencia en tierra de nuestro enemigo crece a velocidad muy superior a la de nuestras reservas para llegar al frente. Nuestras operaciones en Normandía se harán excepcionalmente difíciles y hasta particularmente imposibles por la superioridad aplastante de las fuerzas aéreas aliadas y de los efectos de la artillería naval pesada. El sargento Helmut Gunther, de la 17ª División de Granaderos Panzer de las SS, lo ve a su manera. Ya no esperábamos obtener una victoria total, pero todavía teníamos un sentido absoluto de la lealtad. En Rusia habíamos luchado hombres contra hombres. Sabíamos que en Normandía sería hombres contra máquinas. Ese 12 de junio, a causa del fuego de un buque inglés, muere el Brigadenführer, o general de brigada, Fritz Witt, quien era el jefe de la 12ª División Panzer Hitlerjugend que tanta resistencia da en Caen. Reemplazando a Witt, llega el joven Brigadenführer Kurt Meyer, de 33 años. Apodado Panzer Meyer, es el más joven en ocupar ese rango y al asumir ya es famoso entre sus tropas y también sus enemigos, por sus hazañas en Francia, Grecia y Rusia. Meyer es un nacionalsocialista convencido, y posee un estilo de combate muy arriesgado, estando siempre cerca del peligro y liderando con el ejemplo. Al asumir el mando de la división Hitlerjugend comenta: he recibido la orden de defender Caen. Nuestros hombres tienen 17 o 18 años, semanas atrás habían entrado en combate con caras frescas y florecientes. Pero ahora sus cascos embarrados hacen sombra en sus caras, cuyos ojos han mirado hacia otro mundo.
se tambalean con sueño con las tiras de munición en el cuello. Todos sabemos que la lucha terminará con la muerte o siendo capturados. Pero nadie está dispuesto a dejar de luchar, seguiremos peleando por nuestra patria. La fanática 12ª División SS liderada por Meyer seguiría peleando en Francia hasta ser reducida a un grupo de poco más de 1000 hombres. El propio Meyer sería capturado en septiembre de 1944 y como prisionero de guerra declararía: «Escucharás muchas cosas contra Adolf Hitler en este campo, pero nunca de mi boca. En lo que a mí respecta, fue y sigue siendo lo mejor que le pasó a Alemania». Para mediados de junio, los aliados utilizan los puertos artificiales de hormigón construidos por iniciativa de Churchill. Apodados Mulberry, son una proeza de la ingeniería. Bloques de cemento que son conducidos a su ubicación y hundidos. Estos permiten descargar miles de hombres y toneladas todos los días para engrosar el ejército aliado. En esas mismas fechas, el general Dietrich de las Waffen SS le confiesa a su superior el mariscal Rommel que: «Me estoy desangrando y no llego a ninguna parte. Necesitamos otras 8 o 10 divisiones en un día o dos, o estaremos acabados». Apenas unos días después y como ya relatamos, las divisiones del primer cuerpo SS al mando de Dietrich se retiraron de Caen el 20 de julio, entregando la ciudad a los británicos tras un mes y medio de lucha. Como si la situación en el oeste fuera poco, en el frente ruso estaba por darse la mayor operación del Ejército Rojo. Hacia el 22 de junio, apenas 16 días luego del día D, Stalin lanza la Operación Bagration en el centro de Bielorrusia. Este ataque, compuesto por 2 millones de soldados soviéticos, arrasa el ejército centro alemán, generando 400.000 bajas en un mes y medio. La Wehrmacht nunca se recuperará de esta catástrofe. Aquel 22 de junio en que inicia Bagration, los norteamericanos atacan la ciudad de Cherburgo, en la punta de la península de Cotentin. Las defensas alemanas están preparadas para un ataque desde el mar, pero no desde tierra. Las demoras en la campaña llevan a Eisenhower a decir con enojo: «Hay veces que desearía tener al general Patton allí. El terreno es más complicado para el avance de los blindados y la infantería por el terreno del Bocas francés. Parcelas separadas por tupidos setos muy características del paisaje normando». Las dificultades se repetirían en la ruta a París, pero no solo para los aliados. También para las tropas alemanas en su retirada. El general de los Estados Unidos James Gavin explica la topografía normanda y en particular el acceso a Cherburgo en forma muy clara: «Ninguno de nosotros había previsto realmente las dificultades que entrañarían. Esos enormes muros de tierra, frondosamente cubiertos de árboles y matorral, que bordeaban cada campo eran impenetrables para los carros de combate, cada uno era una línea fortificada natural». En la península de Cotentin, las dificultades del terreno se vieron agravadas por amplias áreas de humedales igualmente impracticables para los vehículos acorazados, que veían así restringida su actuación a las carreteras. Para el 26 de junio, con los blindados alemanes estancados en la lucha de Caen, Cherburgo finalmente cae. El puerto es ocupado el 1 de julio, pero está destruido y se usará recién a partir de septiembre. El mariscal Wilhelm Keitel, jefe del alto mando, llama al mariscal von Rundstedt y se da esta conversación. Keitel exclama con desesperación: «¿Y qué vamos a hacer ahora?». Rundstedt contesta: «Pedir la paz, idiotas, ¿qué otra cosa pueden hacer ahora?». A raíz de este incidente, el aristócrata mariscal Herr von Rundstedt, apodado el último prusiano, que se refiere en privado al Führer como ese cabo bohemio, es reemplazado como jefe del frente occidental por el mariscal de campo Günther von Kluge, recién llegado del frente ruso. Para el 28 de junio, Rommel es llamado a Berlín a pedido del Führer. Hitler lo quiere motivar para seguir resistiendo. El zorro del desierto, por el contrario, le plantea una vez más con crudeza y su habitual honestidad la realidad en el frente y la necesidad de evaluar un armisticio con los aliados. Incluso, y en referencia a Dietrich, le dice a Himmler que le pregunte a sus oficiales de la Waffen-SS su opinión. La respuesta de Hitler ante la propuesta es gélida e inesperada: «Mein Führer, debo hablar sin rodeos.
No puedo irme de aquí sin hablar sobre el tema de Alemania. No vino aquí a hablar de política, mariscal. Ante la insistencia respetuosa de Rommel, la respuesta es inesperada. Tenga la amabilidad de abandonar la estancia. Creo que será mejor así. Ese sería el último encuentro entre ambos. En la mañana del 6 de julio, el general Patton, escoltado por 4 cazas P-47, se dirige en avión a Francia. Aterriza en Omaha y no puede evitar ponerse de pie en el jeep que lo va a buscar para ir a ver a Eisenhower y Bradley. Dirige unas palabras a los soldados presentes que se vuelven icónicas. Me siento orgulloso de estar aquí para luchar a vuestro lado. Ahora, cortémosles los huevos a esos alemanes y vámonos a Berlín de una puta vez. Y cuando lleguemos a Berlín, yo mismo voy a pegar un tiro a ese empapelador hijo de puta. Los aplausos y la algarabía son generales. Patton asumirá el control del tercer ejército estadounidense a comienzos de agosto. Desde el lado alemán, para mediados de agosto las cosas se ven muy negras. Rommel, obsesionado con la destrucción de Alemania y el avance de las hordas soviéticas, sondea a los oficiales en el frente sobre un armisticio con los aliados occidentales. Su ayudante de campo personal, el capitán Helmut Lang, declara que incluso el general Sepp Dietrich en el frente comparte su criterio: tú eres el jefe, Herr Mariscal. Solo a ti te obedeceré, sea lo que sea que estés planteando. Pero el 17 de julio la aviación aliada en un bombardeo ataca accidentalmente el auto de Rommel. Es gravemente herido y sobrevive de milagro. Rommel, a pesar de sus heridas, le prepara un detalle completo a su nuevo jefe del frente occidental, el mariscal von Kluge, en el que entre otras cosas le señala que nuestra aviación casi no ha tomado parte en el combate. Nuestras tropas combaten heroicamente, pero el final de esta batalla no ofrece ninguna duda. Von Kluge hace su propia evaluación de la situación y se la envía a Hitler, después de largas discusiones con los jefes responsables de los diversos frentes, en particular con los jefes SS. He llegado a la conclusión que, desgraciadamente, el mariscal Rommel tenía razón. No existe absolutamente ninguna posibilidad de conducir una batalla teniendo enfrente a una fuerza aérea tan poderosa sin ceder terreno. Justamente lo que Hitler no acepta bajo ningún concepto. Retiradas o rendiciones. El 19 de julio, el pueblo de Saint-Cloud es liberado después de casi 50 días de combates. El 95% de la ciudad es destruida y mueren 500 de sus 12.000 habitantes. Para los aliados es una victoria agridulce. Entre muertos, heridos y desaparecidos, las bajas llegan a 1.200. El día siguiente, el 20 de julio de 1944, una poderosa bomba estalla en la sala de conferencias del cuartel del Führer en Prusia Oriental. Hitler está reunido con sus generales y esperaba a Mussolini aquella tarde. De forma milagrosa, sale ileso de la explosión. Justo después de la explosión, Keitel descubre que Hitler, con las prendas rasgadas, sobrevivió al ataque. Tan pronto como se levantó, lo abrazó, exclamando: "Mein Führer, está vivo, está con vida". Pero este no es un atentado más. Es la Operación Valquiria, un complot cívico-militar con amplias ramificaciones en los mandos del ejército. El plan contempla el asesinato de Hitler y la movilización del ejército de reserva para la toma del poder y la neutralización de las SS de Heinrich Himmler. La bomba había sido colocada por el coronel Klaus von Stauffenberg. Los implicados llegan a todos los niveles del ejército y a todos los frentes. Y en particular al de Normandía. No menos de 7.000 civiles y militares son arrestados por la Gestapo. Entre ellas el jefe de la inteligencia del ejército, el almirante Wilhelm Canaris, el comandante militar de Bélgica, el barón Alexander von Falkenhausen, el jefe del Estado Mayor, el general Franz Halder, el jefe de la Oficina General del Ejército de Tierra y el general Friedrich Holbrich, entre ellos von Stauffenberg. El mariscal Erwin von Witzleben, destinado a ser jefe del ejército, es arrestado y condenado a muerte. Al escuchar su sentencia le dice al fiscal de los juicios Roland Freisler: pueden entregarnos al verdugo, pero dentro de 3 meses el pueblo, asqueado y vejado, les pedirá cuentas y les arrastrará a todos ustedes entre la inmundicia de las calles.
Las ramificaciones del complot contra Hitler llegan como un mazazo al frente de Normandía. Rommel sabe del complot por su jefe de gabinete, el general Hans Speidel, y está dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno. Pero no acepta participar, ante todo es un soldado leal. En el caso de von Kluge está más involucrado que Rommel. Su jefe de inteligencia, el coronel Rudolf von Gersdorff, es arrestado y su jefe de Estado Mayor, el general Gunther Blumentritt, está implicado. Von Kluge y Rommel son obligados finalmente a ingerir una cápsula de cianuro. Von Kluge el 19 de agosto y Rommel el 14 de octubre de 1944. Volviendo al frente, una vez tomada la península de Cotentin a fines de julio, los aliados lanzan la Operación Cobra, con el objetivo de tomar la ciudad de Brest aprovechando que las divisiones Panzer estaban ocupadas defendiendo Caen. En esta línea, Patton estaría al frente del tercer ejército estadounidense. La elección de Patton es de Eisenhower y la toma en Inglaterra un mes antes del desembarco. Bradley fue anteriormente subordinado en África y Sicilia de Patton, pero ahora es su superior. Son dos personalidades opuestas. Patton es egocéntrico, arrogante e impulsivo. Bradley tiene un perfil bajísimo y es completamente profesional. Bradley ve la situación de esta manera: esta es una oportunidad que un comandante encuentra menos de una vez cada 100 años. Estamos a punto de destruir a un ejército hostil casi en su totalidad y avanzar desde aquí hasta la frontera alemana. Para optimizar su avance, el meticuloso Patton estudia la conquista de Normandía de Guillermo el Conquistador. Dice en sus memorias: leí la conquista de Normandía de Freeman prestando atención a los caminos utilizados en Normandía y Bretaña. En agosto de 1944, el ejército de los Estados Unidos avanza por la península de Bretaña con el objetivo de tomar Brest con su importante puerto. La batalla de Brest es una de las más duras de la campaña normanda. La ciudad es sitiada por el octavo cuerpo de ejército. Los paracaidistas alemanes presentan una dura resistencia. Se lucha casa por casa. La ciudad se rendiría recién el 19 de septiembre, resistiendo más que París. Los aliados pagan otro alto costo, unas 4.000 bajas entre muertos y heridos. Toman 38.000 prisioneros alemanes. Tras este avance aliado, el mariscal von Kluge solicita a Hitler permiso para la retirada. Hitler, que sospecha ya de la implicación de Kluge en Valquiria, lo releva y nombra en su reemplazo al mariscal Walter Model. El 21 de agosto finalmente, y tras ser envueltas, las tropas alemanas se rinden en la Bolsa de Falaise. Unos 100.000 escapan, pero 50.000 caen prisioneros de los aliados y 500 tanques son destruidos. Para aquellas fechas ya está tomando lugar la Operación Pluto, que consiste en la construcción de un oleoducto de 130 kilómetros bajo el Canal de la Mancha desde la Isla White hasta Cherburgo para llevar combustible al ejército aliado. A través de esta vía energética, casi 800 millones de litros de combustible se suministran a las fuerzas aliadas occidentales. Para mediados de agosto, los aliados también realizan un desembarco en el sur de Francia, la Operación Dragón. Desembarcan 100.000 hombres en la costa de Provenza cerca de Niza. Participan unos 2.000 barcos y el objetivo es ocupar los puertos de Marsella y Toulon, para luego enlazar con las tropas de Overlord. Es el mazazo final para las fuerzas del Eje en Francia, las cuales ya piensan en una defensa detrás de la frontera de Bélgica y Alemania. Tras los desembarcos al sur, la resistencia francesa se levanta contra los alemanes en París. No es prioritario para los aliados, pero Eisenhower toma la decisión de socorrer a la resistencia. Los americanos temen una lucha cruenta como la que vieron en Brest, Caen o Cherburgo. Pero en una ciudad de 4 millones de habitantes y con un tesoro cultural inigualable, ingresar en la ciudad es un peligro. Debido a esto, planean sobrepasar la ciudad, avanzar hasta Alemania y que París se rinda sin una lucha callejera. El plan es llevado a cabo por el general Patton sin mayores inconvenientes. Hitler, desesperado, le escribe un cable urgente al general Dietrich von Choltitz, que era gobernador de París: París no debe caer en manos del enemigo excepto como un campo de ruinas. El general, con gran coraje, ignora el mensaje y no hace caso. En esos momentos, grandes generales y mariscales estaban siendo arrestados y ejecutados por el complot del 20 de julio.
Además, Choltitz tiene una mujer y tres hijos en Alemania, pero eso no lo hace cambiar su decisión. Bajo su mando, la bella París no sería destruida. Para el 24 de agosto, París es liberada. Eisenhower, por pedido del general francés de Gaulle, que ya piensa en la posguerra, permite a las tropas francesas entrar primero en París. Al mando del general Leclerc, la segunda división blindada toma los principales puntos y arresta al general alemán von Choltitz. Pero dentro de este grupo, tienen lugar también un grupo de 150 españoles que ingresan antes que nadie a la ciudad parisina. Exiliados de la España del general Franco, sus tanques apodados Madrid, Santander o Guernica recorren la avenida de los Elíseos. Un miembro de dicho grupo llamado Manuel Fernández comenta: "Fuimos voluntarios por la defensa de la libertad, la que nos quitó Franco, siempre con la idea de que aquello nos llevaría a atravesar los Pirineos y devolver a España la libertad. Pero no pudo ser". París es liberada con franceses y españoles a la cabeza, salvándose del incendio planeado por Hitler, el cual ya había enviado una lista detallada de puentes, museos e incluso la Torre Eiffel para ser destruidas. Intrigado por el destino de su plan, el Führer solía preguntar: "¿Está ardiendo París?". Pero el general Dietrich von Choltitz no obedece y se rinde ese mismo día, firmando la capitulación. A menos de 3 meses del día de la Francia de Vichy ha muerto, y Francia es del general de Gaulle. ¿Pero por qué von Choltitz desobedece a Hitler y no quema París? Su actitud es producto de su último encuentro personal con el Führer unos días antes. El 6 de agosto es convocado a la guarida del Lobo en Prusia Oriental antes de asumir como comandante del Reich en la región de París. Hasta entonces tenía fe en el Führer e incluso había asesinado judíos en el este. Pero la imagen que se lleva de Hitler aquella tarde es desmoralizante. Choltitz comenta ver a un hombre viejo, encorvado y fofo, con el pelo gris y ralo, un ser humano tembloroso y físicamente destrozado. Mientras Hitler despotricaba sobre la perfidia del complot de los generales del 20 de julio para matarlo, fui testigo de la terrible erupción de una mente llena de odio. Habló en un lenguaje sediento de sangre con espuma literalmente saliendo de su boca. El sudor le corría por la cara mientras hablaba entusiasmado sobre el ahorcamiento de los generales. Vi frente a mí a alguien que había perdido la cabeza. El hecho de que la vida de nuestra nación estuviera en manos de un ser loco que ya no podía juzgar la situación o no estaba dispuesto a verla realmente, me deprimió inmensamente. Hitler claramente ya no estaba en sus cabales, y Choltitz, como comenta, decidió salvar París a riesgo de ser ejecutado junto a toda su familia. Luego de caer prisionero de los aliados, Choltitz se presentó siempre, ya no solo como el salvador de París, sino como un antinazi convencido a pesar de haber reconocido crímenes atroces. Una vez ya en cautiverio en Inglaterra confesaría: "La peor tarea que llevé a cabo, aunque la llevé a cabo con gran eficiencia, fue la liquidación de los judíos. Cumplí esa orden hasta el más mínimo detalle". A pesar de esto, Choltitz nunca sería llevado a un tribunal de guerra y moriría en 1966. Con la liberación de París, el escritor Hemingway vuelve y escribe en 1944, "Tenía una sensación de ahogo en la garganta. Armé las gafas porque allí ahora, debajo de nosotros, gris y siempre hermosa, se extendía la ciudad que más amo en todo el mundo". Luego de la caída de París, los aliados seguirían avanzando, con Montgomery al norte a través de Bélgica y Holanda y Patton al centro como grandes protagonistas. Todavía faltarían 8 largos meses de combates para el final de la guerra en Europa. Del otro lado del frente, la Unión Soviética presionaba de forma contundente con un ejército de más de 6 millones de soldados. Para fines de 1944, los soviéticos estaban ya capturando Varsovia y acercándose a la frontera alemana. Las tropas de Stalin llegarían primero a Berlín y lograrían la rendición alemana el 7 de mayo de 1945 de forma incondicional, dando fin de forma definitiva al nacionalsocialismo. El desembarco aliado en Normandía no solo había servido para acelerar la caída de Hitler y para ahorrar numerosas vidas soviéticas y también alemanas.
sino que permitió a los estadounidenses y británicos la recuperación de Francia, Bélgica y Holanda, las cuales de otra forma hubieran caído en manos de la Unión Soviética, como sucedió con media Alemania, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y Polonia, que a partir de 1945 serían de régimen socialista. Si les gustó el documental, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus conocidos. Si quieren ayudar al canal, pueden unirse como miembros desde YouTube y acceder a beneficios exclusivos. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.